Vale, y aquí estamos de nuevo en otro directo más. Espera, voy a quitar un momento la imagen esta, así y así. Vale, entonces, ZBrush, a ver, ¿por qué no abre ZBrush? Ahí está. Vale, aquí tenemos nuestro esqueletito, ¿vale? Que quiero continuar un poquito con este esqueleto. Voy a contestar un poco a las cosas que tenéis puesto por aquí. ¿Qué consejo nos recomiendas para el lightness? Creo que se escribe así. Para el lightness, lo primero que os recomiendo es ver los rasgos de la raza. Por ejemplo, la raza negra, la nariz ancha, labios más gruesos, frente más pronunciada. Ver los rasgos generales de la raza. Después, poner una foto detrás y digamos que calcar un poco las proporciones. Porque cuando hacemos lightness, tenemos que clavar las proporciones, ¿vale? Eso es lo más importante. Y después, por supuesto, ya ir más en detalle, coger muchas referencias del actor e ir más en detalle, pues, a los ojos, a la boca, más, todo en detalle. Pero sobre todo eso. Primero, ver los rasgos más importantes de la raza. Después, clavar las proporciones de la nariz, boca, ojos, cabeza, tal. Y después ya ir en detalle a cada parte, haciendo eso, cogiendo fotos, referencias. Pues eso, haciendo, esculpiendo mejor cada parte, ¿vale? Muy bien, pues voy a seguir un poquito con este modelito, ¿vale? Que quiero terminar este septiembre. Porque este modelo... ¿Vale? Este modelo va a servir. Va a servir. Os dije hace un tiempo que quería hacer unos vídeos, una clase de vídeos, en el que voy a explicar músculo por músculo cómo funciona y cómo se insertan y cómo se originan los músculos, ¿vale? En YouTube. Entonces, quiero hacer este corché para poder enseñar dónde se insertan, dónde se originan todos esos músculos y todas esas inserciones, ¿vale? Es por eso que quiero hacer esto, ¿vale? Y bueno, aparte también, luego esto lo voy a utilizar para el curso, que el curso que ve, bueno, el curso que va a venir ahora en el curso privado, bueno, privado, este que va a empezar en octubre. Y también vamos a subir algunas cositas al curso de anatomía, ¿vale? Que por cierto, si queréis, dentro de muy poco va a estar abierto de nuevo el curso de anatomía, ¿vale? El de los vídeos, por si queréis, ¿vale? Porque mucha gente me lo ha preguntado y para que sepáis. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Quiero abrir. ¿Dónde están? Corché. Vale. Vamos a abrir un PDF de anatomía que está muy bien. Mejor. Aquí. Este será. No, este no. No, este tiene que ser. No, este no es. Este no es. Este será. Vale, este está bastante bien, pero no es este el que digo. Un momentito, es que estoy buscando un libro en el que te define bastante bien todo. No, este tampoco es. Este es. Este es, ya sabía yo. Vale. De nada, uy, esos vídeos están geniales. Sí, espero que os gusten. Voy a hacer simplemente para que aprendáis más todavía, ¿no? O sea, un poquito más sobre los músculos y tal, ¿no? Entonces, siempre la intención es que aprendáis un poquito más. Vale, entonces, vamos a terminar las costillas primero, ¿vale? Estas costillas. Y empezamos con los músculos, que ahora ya empieza la salsa, los músculos, ¿vale? Que esto nos interesa a todos. Vamos a ver. Fijaros que para las costillas voy a hacer una cosa, ¿vale? Que es subdividir las costillas y ahora le voy a dar un polish. Mira, fijaros. ¿Vale? Le doy un polish. Y fijaros cómo queda marcado, ¿vale? ¿Veis cómo queda marcado los planos de esto? Los planos de los huesos. Fijaros cómo queda marcado por aquí el plano del hueso. ¿Lo veis, no? Entonces, eso sí, vamos a coger los tres últimos. Estos tres. Ay, por cierto, yo en esto estoy grabando vídeo rápido. A ver un momentito. Que ahora mismo corché. Vídeo. No, no estoy. Vale, no estoy grabando, vale. Ya, al fin. Sí, ya os digo, estoy preparando muchas cosas buenas para el canal. Que ya sé que. Algunas están tardando, pero es que requieren de mucho trabajo, como estáis viendo, como este caso, por ejemplo, que requiere de mucho trabajo.
A ver, un momento. Vamos a separar. Vamos a reconstruir las subdivisiones. Vale, así. Aquí, vale. Aquí tenemos que juntar todos los huesos. Vamos a juntar todos los huesos en uno. Vale. Lo que tenemos que hacer aquí es juntar todos, hacer un Dynamesh y hacer un ZRMeser después. Vamos a ir al torso. Vamos a poner esto en la parte de arriba del torso, por ejemplo. Vale, así. Vamos a quitar lo demás y nos quedamos solo con esto. Vale. Muchas gracias por todo, Sergio, realmente. Nada, es un placer, de verdad. Si os gusta, si os entretiene y aprendéis un poquito y estáis en comunidad y bien tal, vamos, yo ya estoy más que satisfecho, de verdad. Más que satisfecho. Que al final es mi intención, que sea esto un poco divertido y ameno, ¿no? Que lo hagamos todos un poco divertido y ameno, ¿no? Entonces, si conseguimos un poco eso, ya lo hemos conseguido todo. Vale, entonces, juntamos ahí todos los huesos, como veis. Vale, juntamos ahí todos los huesos. Así, lo hacemos un poco más pequeño aquí justo en la esquina. Vale, para tener un poco de separación ahí en los huesos. Perfecto. Vale. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un Dynamesh a esto. Más grande, por supuesto. Vale. Y esto todo lo suavizamos. Vale. Haciendo que todos se conecten en el mismo sitio. Ahí estamos. Vamos a quitar el lazy mouse un momento. Ahí. Perfecto. Y lo volvemos a suavizar. Vale, ahí estamos. Ya veis cómo hemos juntado todo estos de aquí. Ahora hacemos un ZRMS para dejarlo todo bien. Vale, y con eso ya más o menos estaría. Y vamos a empezar donde os gusta, ¿no? Que es un poco los huesos y demás. Ahí los huesos, los músculos, ¿no? Ahora vamos a empezar con lo interesante. Y vais a aprender. Supongo que los que veáis el directo vais a aprender bastante ahora cuando empecemos con los músculos. Veréis muchas cosas que antes no veíais y tal, ¿vale? Y por supuesto yo también aprenderé muchísimas cosas, ¿vale? Que esa es la intención un poco de hacer un ecorché, que es aprender cosas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer que la inserción sea un poco más pequeña. ¿Vale? ¡Ay! No me quites esto, hombre. Vale, hacemos un poco la inserción un poquito más grande. No pasa nada. Vale. Y estos dos, los flotantes. Sí que es importante. Vale, que sean un poquito más... más pequeños, ¿vale? Ahora sí, estamos en el mismo directo que iba a ser cortito. Qué genial que haya decidido continuar un rato más. Sí, sí, al final, ya veis, yo siempre me pasa lo mismo. No, pero ahora estoy bastante mejor, ¿eh? Estoy bastante mejor. Es que antes estaba muy mal, ¿eh? O sea, de verdad que está fatal, ¿eh? Ahora, de verdad, yo os recomiendo, ¿vale? Os recomiendo totalmente, esto bueno, cada uno verá lo que hacer, ¿eh? Pero recomiendo que
os pongáis un poco a esculpir lo mismo, anatomía, musculatura y tal, ahora mientras vemos el directo, estamos todos juntos, y aprovecháis eso para aprender un montonazo, se aprende un montón haciendo esto, ¿vale? Entonces, si queréis, si os apetece, por supuesto, si no, evidentemente, podéis esculpir junto conmigo todos los músculos y todos los huesos y todas estas cositas. Yo esculpo en madera mientras, porque no suelo tocar... ¡Ah, vale! Vale. O sea, que yo esculpo madera mientras, porque no suelo tocar personajes. Sí, bueno, si no tocáis personajes, evidentemente no, ¿eh? O sea, no... si sois modeladores o lo que sea, no... Evidentemente no hagáis esto. Porque vais a perder mucho tiempo para algo que no es vuestro trabajo. ¿Vale? Entonces ahí... Estos dos son más pequeñitos. Estos dos huesos. ¿Vale? Así. Vale. Suavizamos un poquito esto. Y también suavizamos un poquito la parte superior. Perfecto. Entonces ya ahora colocamos todo bien. Así. Y como veis, va cogiendo su formita, ¿vale? Que va bastante bien. Luego hay que mejorar todo, pero bueno. Pero vamos, encantado de ver tu directo. Me alegro mucho, estaba probando de hacer madera en estilizado. Dale caña. Al final, hay mucha gente que se dedica a eso, ¿eh? A hacer esculpidos de objetos, ¿no? Como madera o ¿cómo se llaman? Ornamentos y cosas de esas, ¿no? Que también podéis hacer perfectamente, por supuesto. Que por cierto, que este septiembre, ¿vale? Quiero empezar a volver a subir gameplays retro. Que quiero jugar a unos juegos que tengo pendientes. Bueno, ya los jugué de pequeño. Pero quiero volver a jugarlos, ¿vale? Y estoy muy ansioso de volver a jugarlos. O sea que en algún momento, cuando tenga un poco hueco, vamos a hacer directos un poco retro, ¿eh? Buen grupazo, me marcho, que me tengo que duchar antes de ponerme a preparar la cena. Gracias por el gran reto y las enseñanzas. Muy bien. FG, bueno, no sé si quieres que te llame de alguna forma, pero FG Gonlop 79. Pues un saludito y que aproveche la cena. Y por supuesto, nos vemos en otro directillo, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar por el torso, ¿vale? Vamos a empezar por el torso. Vais a ver que es muy, muy interesante ahora los músculos del torso. Veréis, de verdad, los que estéis aquí y sobre todo Javier mismo me viene. Ah, vale, pues te llamo Javier. Es que no sé, a veces. Hay gente que me dice por el usuario, hay gente por el nombre, apellidos, tal. Entonces, te llamo Javier. Pues nada, un saludito y que cenes a gusto. pues eso, que los que estáis viendo aquí vais a ver que vais a aprender un montonazo de músculos. Y no solo eso, sino si hacéis esto mismo en casa vosotros, vais a aprender un montonazo de anatomía. De verdad, os lo digo. Os va a llevar horas, como veis, pero vais a aprender muchísimo. Entonces, vamos a empezar... Por lo base... Ah, espera, antes de nada, un momentito. Antes de nada, vamos a coger esto, voy a duplicarlo, voy a hacer un Z-remeser, ¿vale? Para tener subdivisiones. Subdivisiones. Por cierto, la quinta parte de Le Corché, ¿subí al canal o no subí al canal? Ahora mismo... No sé si subí al canal. A ver cómo ha quedado. Ah, bastante apañado. Vale. Proyectamos esto. Ah, ahí en el hueco. Bueno, da igual. Más o menos está bien, ¿no? Va, más o menos está. Yo creo que está apañado. A ver, un momento. Vamos a ver la diferencia. Va, más o menos está apañado. Vale. Ah, sí. Hacemos un poquito aquí
la simulación del hueso. Así. Muy bien, muy bien. Ahí está. Pues vamos a ir a los músculos ya, que es un poco lo interesante, creo yo, ¿no? Lo interesante de esto. Lo interesante para la anatomía que estudiamos, ¿no? Aparte de esto, yo creo que voy a bajar un poquito la escápula. Bueno, vamos a empezar con los músculos. A ver, voy a coger el PDF. Primero vamos a empezar, yo creo que con el abdomen y toda esa masa que... o igual empezamos por la espalda. Vamos a ver, es que aquí empezar con los músculos más profundos es complicado, ¿eh? Es complicado. Más que nada por... A ver... Vale, vamos a empezar por el erector espinal, que es un músculo que está muy, muy, muy profundo, ¿vale? Está muy profundo. Pero... Joder, es que es complejo, ¿eh? Este músculo es muy complejo, ¿eh? Vale, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Para hacer esto, vamos a usar el maniquí que hicimos, ¿vale? ¿Os acordáis de este maniquí? Ahí, super base. Vale, pues vamos a coger este maniquí. Voy a duplicar esto. Vale. Ah, por supuesto. Y también hay que poner... Bueno, ya pondré yo. Ya pondré. Esto vamos a quitarlo. Espera un momento. Esto quitamos. Fuera. Fuera. Vale. Espera un momento. Esto. Vale, esto también fuera. Este de aquí. Vale. Y así limpito. Seguimos limpitos. Vale, entonces. Ahora cogemos nuestros huesos. Fijaros cómo... Cómo encajan perfectamente los huesos aquí. Lo veis, ¿no? O sea, que esto es que para visualizar es una forma increíble, ¿vale? Y vamos a empezar a esculpir el erector espinal. Que el erector espinal, ¿vale? Se junta aquí con el... A ver... Un momentito... Ahí está. Vale, el erector espinal empieza... Aquí, ¿vale? Donde está la... Un momentito que lo encuentro... Ahí está. En la cresta ilíaca. ¿Vale? Ahí está, la cresta ilíaca. Empieza aquí. Coge hasta el sacro. Todo esto. Sube por el lumbar. ¿Vale? Hasta prácticamente... Hasta el cuello, ¿vale? Hasta aquí. Fijaros el pedazo del erector espinal, ¿eh? O sea, esto... Poca broma, ¿eh? Poca broma. Que este músculo... Vamos. Entonces, quito todo eso. Hago Dynames. Ahí, no se ha cerrado. Bueno, pues hacemos una cosa. Le hacemos un grosor aquí, un grosorcito. ¿Vale? Le damos un grosorcito. ¿Vale? Y a este grosor le hacemos Dynames. Ahí estamos. ¿Vale? Y a esto de dentro igual incluso le cerramos también. Bueno, no, porque solo necesito esta parte. Entonces, ahora ya vamos a empezar. Me he ido 5 minutos y ya veo que el cuerpo casi hecho. No, hombre, no. Eso fue del primer directo que hicimos. No te preocupes, no te preocupes. Vale, entonces, llega más o menos hasta aquí. ¿Vale? Hasta ahí. Lo que sería más o menos el lumbar. ¿Vale? Y desde aquí. Así. Y desde esta cresta. Así. Se reparte aquí con un otro bulto. ¿Vale? Que vamos a abrirlo un poco más hacia aquí. Que esto se conecta en la escápula. ¿Vale? Vale, esto es complejo, ¿eh? Por eso hay que hacerlo bien esto. Vamos a coger esto un poco más. Así. Vale, esto es uno de los músculos. Luego tenemos otro aquí. Y tenemos otro ahí, que es el que llega al cuello. ¿Vale? Y esto todo, por supuesto, está unido a la columna vertebral, hasta la séptima vértebra, que es hasta aquí. Y esto ya es vacío. Esto de aquí... Está vacío. ¿Vale? Entonces, voy a quitar en un momento
todo esto. Voy a quitar todo esto, la parte frontal, que no me interesa ahora mismo. Así. Y vamos a quitar esto también. ¿Vale? Algo así. ¿Vale? Fijaros cómo ya vamos encauzando el músculo, ¿vale? Aquí le estoy hinchando un poquito más por aquí, por la parte exterior. Por ejemplo, estoy seguro que muchos igual no os habéis fijado de que existía este músculo aquí, ¿no? Este que va por debajo de todo. Entonces esto es lo interesante de trabajar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a estrechar todo esto un poco. A ver. Estrechamos todo un poquito. Vale, ahí está. Tenemos que conectarlo con esto. Vale, igual hago como bultos separados, ¿eh? Igual, vamos a ver. Vamos a darle un poquito más de resolución a esto. Ahí está. Bien limpito. Entonces, vamos a sumarlo aquí. Así. Ahí. Perfecto. Desde aquí empieza el lumbar. ¿Vale? Todo esto es el lumbar. Aquí tenemos el músculo lumbar también, que sigue y se conecta con la parte de las costillas. Buah, es que hay un... Buah, es que hay una de conexiones aquí. O sea, fijaos que todo esto que estamos haciendo, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo se conecta cada uno en una costilla. Vale, vamos a quitar un momento la escápula. Escápula. No, esto no es escápula. Aquí. Vale, cada uno se inserta en una costilla. Vale. Vale, a partir de aquí, este es el que se inserta. Vale, este se insertaría aquí y aquí. ¿Vale? Esto se inserta en las costillas. ¿Vale? Y como veis, este primer músculo gigante es súper complejo. Es muy complejo. ¿Vale? Y este se va juntando aquí en la parte... Juanes, Cocho, muchas gracias por el follow. Se va juntando en las vértebras. Mira, fijaros cómo se va juntando aquí en las vértebras, esta parte central. ¿Vale? Luego iremos limpiando esto, ¿eh? ¿Vale? Ahí estamos. Vale, entonces esto todo. A ver, un momento que... Ahí. No, pero este músculo está desde aquí. Vale, este músculo viene desde aquí y se empieza a conectar ahí. Ahí está. Es que es gigante este músculo, ¿eh? O sea, es muy grande. Ahí. Maxari, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues ya veis, aquí tenemos otro musculito, ¿vale? Siempre tenemos que empezar, luego, en cuanto terminemos con este, veréis, este y el de los oblicuos y tal, veréis que todo va a empezar a fluir mucho más rápido, ¿vale? Pero esta base es indispensable, ¿vale? Para que todo lo demás funcione.
Es indispensable. Vale, ahí está. Ahí estamos, perfecto. Y esto va conectado con esto. Así. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Quitamos esto porque no nos vale de nada. Así. Muy bien. Vale, este también tiene que ir suelto. O sea que vamos a enmascarar esto. Este de aquí. Vamos a enmascararlo. Este músculo. Que también es parte del erector espinal. Vale. Así. Y todo esto lo juntamos ahí. Perfecto. Luego ya haremos el agujero este. Bueno, aunque igual ahora podemos hacerlo así de manera rápida. Vale. Ahí. Perfecto. Ahora más o menos ha quedado apañado. Vale. Entonces, aquí ya tenemos, fijaros, las conexiones del músculo. Así. Ahí. Ahí estamos. Vale, ahora vienen los de arriba. Que esto estaría hasta aquí más o menos. Vamos a marcarlo bien. Sería así. ¿Cuánto llevas con ese modelo? Vengo de YouTube. Este modelo, no sé, llevamos... ¿Cuántos capítulos? ¿5 capítulos? ¿6? Este es el sexto, me parece. Más o menos, no sé, unas cuantas horas. No lo sé exactamente. Anatomy Time, buen trabajo. Eso se va viendo bien. Muchas gracias. Esto es, en cuanto terminemos el erector espinal y los oblicuos, veréis que esto va a coger un montón de forma, ¿eh? De verdad. Sé que no va mucho con el tema, pero ¿te gusta el dulce de leche? A la gente que no es de Argentina parece que les resulta extraño eso. Que va, a mí me vuelve loco. Bueno, no he comido hace mucho, ¿eh? Pero me vuelve loco el dulce de leche. O sea, es... ¡Uf! Me encanta. De hecho, todo que es dulce me vuelve loco. O sea... No sé si sois más de dulce o de salado, pero es que a mí todo lo que es dulce, uff, me puede. Vale. Y fijaros aquí lo enrevesado que es, que hay uno que entra por debajo, ¿vale? Una fibra que entra por debajo, mientras que el otro va por encima. Fijaros lo enrevesado que es esto, ¿vale? Zona, muchas gracias por... Por esto, por el follow. Muchísimas gracias. Vale, y esto también va conectado ahí, al centro. Vale, sería un poco el trabajo del erector espinal. Buah, pero es que es, o sea, es un caos porque va conectado a las vértebras. O sea, el erector espinal es como si fuese, por decirlo de alguna manera, la parte central donde se conecta toda la espina dorsal, donde se sujeta toda la columna, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? ¡Ey! Muchas gracias, Hawái, por la suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabéis que me ayudáis muchísimo a estar por aquí con las suscripciones. Muchas gracias, Hawái, de verdad. Muchas, muchas gracias. Vale, y estos dan la vuelta por delante de este, ¿vale? Dan la vuelta por delante de este y se conectan con cada vértebra aquí. ¿Vale?
con cada vértebra. Ahí, por detrás, ¿vale? Que luego lo haremos mejor, pero como un blocking. Ahí estamos. Vale. Vamos a poner las escápulas. Bien. Ok, aquí vamos a hacer un huequito. Vale, entre los músculos. Este es el más lioso, ¿eh? Yo creo que este es el que más os puede liar. Pero para que veáis que debajo de toda esa musculatura de trapecio y tal, hay una más gruesa. Vale. Vale. Hacemos un blocking así, ¿vale? Tengo ganas de dulce de leche ahora. Sí, es una locura. Esta vez no pegaste el brinco de susto. No, porque es que bajé el volumen. He bajado el volumen. Ay. Sergio, ¿sabes por qué cuando subo la resolución para imagen no puedo volver a editar? Ah, no. Te ocurre algo así. Esto es lo que te ocurre. Para esto, tienes que sacar de nuevo el modelo, ¿vale? O sea, si tú quitas el edit, un momento, hay un botón aquí que es edit. Si tú quitas el edit, no puedes mover en 3D. Para eso, sacas el modelo 3D, le das a edit, al botón edit, ¿vale? Y ya podrías moverlo. Y para limpiar esto, le das a control N. Y con eso ya está. Las alertas, ¿con qué programa las tienes? Los tengo con Streamlabs, me parece. ¿Qué se llama? Con el Streamlabs. Muchas gracias, Maxart, por el host. Muchísimas gracias. Vale. Ahí tenemos más o menos toda parte de la espalda. Que ahora iremos. Vale, ahora iremos esto, ¿eh? Ahora iremos mejorando. Pero vamos a poner primero todos los músculos un poco unos encima de otros. Vale, y vamos ahora con los oblicuos, ¿vale? Que los oblicuos son los que van a hacer. Estos entran por debajo, ¿no? Sí. Los oblicuos, vamos a coger de nuevo nuestro body. Vale. Y vamos a coger solamente la parte de los oblicuos. Por ejemplo, esta de aquí. Un poco más aquí. Vale, así. Va, cojo todo esto y ya está. Así, quito esto. Así, perfecto. Y ahora, con esta parte, lo que tenemos que hacer es pegarlo a la caja torácica. Así, por aquí, a la caja torácica. Perfecto. Va, por supuesto, hasta la cresta ilíaca. Por aquí. Y cae hacia abajo, conectando con esto. ¿Vale? Entonces, todo esto ya no es oblicuo. Quitamos todo esto. ¿Vale? Y la parte de atrás tampoco es oblicuo. Eso es. ¿Vale? Y esto se conecta con las costillas. Perfecto. Y esto todo tampoco es oblicuo, así que podemos quitarlo. Así, más o menos llega hasta ahí los oblicuos. Más o menos anda por ahí. ¿Vale?
De nada, he visto tu trabajo por YouTube. Ya te sigo en Artstation. Buenos trabajos, Sergio. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, Sergio, ¿cuánto tiempo sin pararme? Qué alegría volver. Ajmalaga, ¿qué tal estás, tío? Pues nada, aquí andamos. Como siempre. Oye, ¿sabes qué? Estoy deseando, pero a saco, el hacer esos directos retro. Es que tengo varios juegos que quiero pasarme. Y nunca cojo el hueco, nunca cojo el hueco. Y joder. La verdad es que tengo muchas ganas de pasarme esos juegos, ¿eh? Bueno, aquí vamos a tener un poco cuidado. Más que nada porque... A ver. Vale. Que esto... Vamos a hacerlo un poco... Espera un momento. Ahí. Un poco más estrecho para hacerlo. Que las costillas estaban muy anchas. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Perfecto. Entonces, sabemos que se inserta aquí donde la pelvis. Vale, por aquí. Todo se inserta por aquí. Viene por aquí, por supuesto, un poco más adelante. Ahí. Ya desde aquí atrás se va conectando. Vale, hasta justo. Más o menos por aquí. Vale, ahí estamos. Se va conectando con las costillas. Que aquí las últimas costillas están muy para atrás. Un momentito. Ahí, que está muy, muy para atrás las costillas. Ahí, vamos a quitar un momento esto. Esto y esto. Ahí estamos, vale. Y volvemos a... Ahí. Vale, entonces, lo mismo. Van desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, entonces. Van desde aquí. 1, 2, 3. Este es el gordo. Este es el que hace aquí. Así, 3. Vale. 3. Y ahora el 4. 4. 5. 6, 7 y 8. Vale, esas son las... Esas son las costillas que pilla. Vale, vamos a quitarle un poquito. Así. Perfecto. Vamos a hacerle un poquito más de resolución, porque es que si no, es imposible esculpir aquí. Así. Espera un momento. 1, 2, 3. Vale, espera un momentito, que me estoy haciendo un lío ahora. Así, 1, 2, 3. Este se corta aquí. Vamos a quitar un momento este. Ahí está.
Vale. Esto todo fuera. Esto no nos vale de nada. Fuera todo esto. Perfecto. Ahí tenemos, 1, 2, 3. Vale. Y ahora los siguientes. Uno hacia aquí. Otro hacia ahí. A ver. 3. Otro hacia ahí. Y el otro hacia ahí. Vale. Ahí va, me parece. Creo que es ahí donde va. La idea en resumen es terminar de hacer un esqueleto al completo y luego pasar los músculos y hasta terminar todo el ser humano. Eso es. Eso es. Para aprender todo perfectamente, lo mejor posible. Para interiorizar todo lo mejor posible. Es un ejercicio bastante bueno. Muchas gracias, Cizart, por el follow. Muchísimas gracias. A ver, aquí hay algo que no me convence. Un momentito. Esto llega hasta aquí. Llegaría hasta aquí, más o menos. ¿Vale? Ah, vale, es que llega... Hay uno más. Vale, entonces... Este llega aquí. Esto quitamos. Eso es, esto quitamos. Vale. Y ahora marcamos. Este se pega a esta costilla. Vale, estamos pegando el oblicuo a la costilla. Como podéis ver aquí. Vale. Este va aquí. Vale. Este va aquí. ¿Vale? A este de aquí. Perfecto. Ahí. Este va a esta parte de aquí. Este a esta. ¿Vale? Ya veis aquí un poco cómo vamos conectando unos con otros. Vale. No, pero espera, es que hay uno que me sobra. No, es que este me sobra, ¿eh? Este me sobra. Es que este estoy haciendo uno de más. Ya decía yo que está viendo un poco raro. Este me sobraba. Sí, ¿no? A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, me falta uno. Me falta uno. No, no. Pues no. Ese no sobraba. Un momentito. Vamos a marcar los oblicuos bien. Sí. Vale. Y me falta aquí otro. Claro que es que esto es mucho más pequeño. Así, es mucho más pequeño. Y me falta otro aquí. Eso es. Y ahora aquí vamos a hacer. Enmascaramos uno. Vale.
Vale. Perfecto, más o menos está ahí. Más o menos está donde queríamos que estuviese. Vale, vamos a aplanar un poco todo para que quede más interesante. Un poquito más plano, así, así, perfecto. Vale, y lo mismo de esta parte de aquí. Aplanamos un poco toda la superficie. Eso es. Vale. Entonces por ahora tenemos esto que veis aquí. Vale, los oblicuos. Y tenemos también la base de la espalda hecha. Vale, pues ahora ya vamos a empezar con los músculos típicos, ¿no? Un poco... Luego ya haremos mejor, pero ahora estamos bloqueando todo. Vale. Genial. Como veis, es un ejercicio bastante complejo, o sea, que requiere de un estudio más... más en profundidad de todo esto. Muchas gracias, Coico. Muchas gracias por la suscripción. 5 meses. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. 5 mesazos, tío. Muchas gracias. Vale. Como podéis ver, ya con la base hecha, ahora vais a ver cómo vamos añadiendo cosas encima, ¿vale? Y va quedando más coherente todo. Por ejemplo, podemos duplicar esto y hacer la parte de los abdominales, ¿vale? Así, quitamos un poco esto, así. Tenemos dos. Y luego ya el definitivo. ¿Vale? Entonces, vamos a darle un poquito más de... Esas. Ya veis cómo marcamos el abdomen por encima de la aponeurosis, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Ok. Ya veis cómo ahora va cogiendo forma. Vamos sumando cosas. Y eso siempre hace que tenga más forma. Un placer, siento no haber participado esta vez en el reto, le tenía muchas ganas, pero ha sido imposible. Estoy con la entrega para un concurso, Hapsus Face, aunque no creo que llegue a la entrega a tiempo. No pasa nada, hombre, la cosa es que participéis por gusto y no por estar ahí estresados o lo que sea.
que estemos practicando. Si estás con otro reto, ya, ya estás practicando, así que eso, eso que te, eso que estás haciendo. Vale. Ya tenemos los abdominales por ahí, encajados, más o menos. Un poco de café y vodka y hasta te va a sobrar tiempo. No, hombre, no. El botón solo, ¿dónde tienes así nada? Yo tengo en el 1, en el número 1. Pero vamos, que podéis ponerlo donde queráis, ¿eh? O sea, eso es una asignación propia mía, pero... pero podéis poner donde queráis ese botón. ¡Ah! Vamos a suavizar esto para dejarlo un poquito más bonito. Ahí está. Para dejarlo un poco más correcto. Ah, sí. Vale. Vámonos con el... a ver qué tenemos por aquí. Vamos con el... vamos a ver qué tenemos por aquí. Venga, vamos con el pectoral igual. Sí, venga, vamos con el pectoral. Sí, el pectoral igual hacerlo... no, igual hacerlo todo junto, ¿no? El pectoral... venga, vamos a hacer el pectoral todo junto. Puede. Y los pinceles así en general, ¿dónde tienes asignados? Yo los tengo asignados en las letras Z, X, C, V y B, porque son las que más a mano están en el teclado, ¿vale? Y tengo asignadas ahí. Aunque hay mucha gente que tiene el 1, 2, 3, 4, 5 ahí los pinceles, pero yo los prefiero cerca de los dedos ahí. Ah, vamos a hacer esto. Vamos a hacer los serratos. Ya que estoy viendo esto, a ver, serratos. Ahí está. Vale, los serratos. Vamos a coger de nuevo. ¿Dónde está? Body, aquí. Duplicamos el body. Bueno, vamos a cambiar de nombre también. Rename. Vale, este es el... ¡no! Este es el... joder. Oblicuo. Este es el erector espinal. Este es... bueno, estos son los abdominales. Abdominal. Y este va a ser... pectoral mayor. Vale. Perfecto, pectoral mayor. Entonces, cogemos la parte del pectoral. Así, más o menos. Le damos grosorcillo. Un poco más. Vale, y un dynamo. Perfecto. Y ahora ya podemos colocar esto donde tiene que ir, que es aquí, justo en el esternón. Vale, en el esternón es donde se junta. Luego va por aquí. Ay, que habíamos dicho que íbamos a hacer los serratos. ¿Qué estoy haciendo esto? Bueno, da igual.
Vale. Y ahora quitamos. Quitamos todo esto que nos sobra. Ahí estamos. Perfecto. Vale, ahí tenemos el pectoral. Es la primera vez que uso el serio de Z-Modeler y se me crashea Z-Bras cada vez por 3. Lo del trabajo que he perdido. Sí, Z-Modeler crashea bastante, ¿eh? Sí. Muchas gracias. ¿Harás una presentación sobre todo lo que contiene el nuevo Z-Bras? Sí, sí, me gustaría hacer tutoriales específicos de Z-Bras 2021. Lo haré seguramente. A ver si adelanto este corche bastante y puedo hacerlo estas semanas. A ver si puedo hacerlo. Cuando tu ordenador no puede más, cuando creas subdivisiones, ¿es buena idea usar Sculptris para seguir definiendo? No, no. Cuando son muchos millones, no usaría Sculptris. Peta bastante. Yo no lo usaría en ese caso. Pero bueno, o sea, bueno, si se puede utilizar, pero es que a mí me va bastante mal. Cuando tengo muchos millones, va bastante regular la cosa. Así que a ver. Vale, tenemos el pectoral ahí puesto. Vale, más o menos donde debiera ir. Luego lo que voy a hacer es coger esto. La poneurosis la voy a igual subir un poco más. Sí, es que, claro, es que se me ha bajado aquí la poneurosis, ¿eh? O sea, la poneurosis debería estar un poco más arriba. De hecho, el abdomen también debería estar un poco más arriba. Sí, ahí. Sí, ahí. Esto es otra cosa. Se me había quedado ahí demasiado compacto abajo. Vale. Y vamos a hacer también la membrana de los oblicuos. Vamos a hacer los, o sea, del abdomen, que diga, perdón. Vale, la membrana que está justo por aquí. Voy a coger solo esto. Ahí. Hay una pequeña membrana que cubre esa parte superior. Vale. Aplanamos un poco lo que es el abdomen. Vale. Y ya le damos la forma que queremos. Luego ya haremos, o sea, dejaremos más bonito y todo eso, pero ahora simplemente estoy dejando las proporciones ahí más o menos resueltas. Vale, ahí estamos. ¿Por qué entiendo que es mejor el 21 que el 20? ¿No es así? Hombre, tiene añadidos. Supongo que será mejor, sí. Habrán arreglado cosas, pero también el 20, la última versión del 20, seguramente está más pulida que la nueva versión del 21. Eso también. Entonces no sé cuál sea más estable o cuál no.
Sergio, en cuanto a tarjeta gráfica, ¿qué recomiendas? Tengo una Nvidia GeForce 950. Para ZBrush no hace falta gráfica, hace falta RAM. Pero si quieres una gráfica un poco decente, te puedes hacer, por ejemplo, para el ray tracing y así, está interesante que cojas una 2070 o así, porque en 3D se empezará a utilizar el ray tracing pronto y, pues bueno, es interesante que igual tengamos nosotros para nuestros proyectos y para nuestras cosas, ¿no? Entonces, igual te recomendaría eso, coger una 2070, que ahora mismo está muy barato. Yo tengo una 2070 que me costó un pastón y ahora mismo está bastante barato. Bueno, barato para ser una 2070, me refiero. Y si quieres algo más barato, pues una 1080, por ejemplo, una 1070, se puede perfectamente. Vale, voy a coger el pectoral mayor y le vamos a poner Serratos. Vale. Ahí estamos. Perfecto. Como podéis ver, he cogido el pectoral, lo he modificado, ¿vale? Y lo he colocado ahí como si fueran los serratos, ¿vale? Los serratos vienen debajo de la escápula y se posicionan también en las costillas, ¿vale? Se llegan hasta las costillas. Si no me equivoco, llega hasta la sexta costilla, me parece que es. Octava, perdón. Octava costilla, sí. Se ven muy pocos, o sea, muy pocos de estos. La inserción de este está aquí en el. En el costado de. De la escápula. Ahí. Ahí se inserta por debajo. Vale, perfecto. Y de ahí va a los distintos. Las distintas costillas, por ejemplo. Aquí va una. A ver. Aquí va una. La de abajo, la última es. La que no es flotante, ¿no es? Me parece. 8, 9, 10, 11, 12. Vale, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí, esta es la última. Vale, esta es la última a la que llega. Esta es otra. 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 Así. Eso es. Vale. Entonces, como veis, los serratos parten de debajo de. Debajo de la escápula. Y llegan hasta las costillas. Vale. Yo me pillé Z cuando lo aconsejaste en el vídeo de YouTube y me han actualizado el 21. Deseando ver un vídeo tuyo de todo lo que viene. Sí, sí. La verdad que está genial el 21. O sea, las movidas que tiene. Hay algunas cosas que me han hecho un montón de ilusión verlas. Lo voy a explicar todo detalladamente en un vídeo. Y ya veréis cómo hay algunas cosas que son increíbles. O sea, están súper bien, de verdad. Súper bien.
Vale. Ahí vamos poco a poco posicionando todo. Perfecto. Vale, ya veis cómo van encajando una cosa y la otra. Vamos a aplanar un poco todo para que quede todo mucho más lisito. Vale. Y vamos a estirar un poco hacia atrás los oblicuos. Así. Vale. Entonces, los erratos y los oblicuos, fijaros, que se quedan como una especie de... Un momentito, ahora lo veis. Son como una especie de... Uno entra, el otro sale, ¿vale? Vale, imaginaos que estos son... Así. Así. Sí, perfecto. Ya entendéis cómo va la movida, ¿no? Supongo que ya lo estáis viendo. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, y está aquí. Perfecto. Perfecto. Cuesta casi 900. No, no, la 2070. Ahora lo había visto por 300, 400, me parece. Ah, el Z-Bar, sí, sí, 900, sí, eso es. Estaré pendiente de la tarjeta. Me ausentaré por un momento, espero regresar a tiempo, dejaré el directo abierto. Vale, perfecto. A ver si estamos aquí todavía cuando vengas. Son dólares, serían unos 750. Sí, eso es, son dólares, sí, eso es. Que está bastante bien, que cuando empecéis a trabajar de esto, veréis que... Es poco dinero. O sea, ahora sin trabajar es como mucho dinero. Pero cuando se empieza a trabajar de esto, es poquito dinero. Vosotros daos cuenta que un camionero necesita un camión. Un barman necesita un bar. Nosotros simplemente necesitamos un programa que cuesta 900 euros. Y con eso ya podemos hacer todo. Si lo pensáis así... Se da cuenta. Vale, vamos a ir colocando estos para que se entrecrucen. Vale, vamos a poner también el pectoral. Vale. Ahí tenemos el pectoral. Entonces... Este llega aquí. A ver, un momentito. Y este entraría
Así. Este entraría más así. Este entraría un poco más así, ¿vale? No, espera, espera un momentito, me estoy haciendo un lío aquí, espera un momento. Pero ZBrush es por suscripción, ¿no? También puedes comprarlo. Sí, puedes comprar licencia tal. Sí. Exacto. La licencia dura como 15 años o algo así. Sí, es perpetua, ¿eh? Es para siempre. O sea, la licencia la tienes para siempre. Un momento, es que estoy queriendo ver Ah, vale. Vale, ya estoy viendo el error. Que no lo veía. Esto hay que echar más atrás. Ahí, ahora sí, vale ya. A ver. No, pero... No, tan atrás no, no puede ser. Vale, y este... Vale. Ahí está. Se entrecruzan unos con otros, ¿vale? Los oblicuos con los erratos. Vale, vamos a hacer aquí una pequeña máscara. Vale, perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Genial, pues ya veis cómo vamos haciendo poco a poco todos los músculos del cuerpo. Vale, luego lo mejoraremos, pero por ahora simplemente con que estén bloqueados ya me sirve. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer más. También podemos poner aquí la... vamos a poner el trapecio también, podemos poner... O el dorsal también. También podemos poner el dorsal. Ah, vamos a poner el dorsal, ¿por qué no? Dorsal, dorsal. Bueno, trapecio también. Venga, vamos a poner el trapecio. Vamos a poner el trapecio. Torso. Manos. Un momentito.
Vale. Pues el dorsal tiene que ir por debajo del trapecio. Bueno, entonces, si va por debajo del trapecio, vamos a hacer el trapecio primero, ¿vale? Vamos a hacerlo el trapecio primero. Entonces, espera, un momento. Uno, dos. Aquí. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Y se fue. 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 Un momentito. Lo abro enseguida. Vale. Ya está. Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Ahí estamos. Vale, entonces, ¿la escápula dónde está? Aquí. Vale, entonces, nuestro trapecio viene básicamente por aquí, se pega ahí y se abre hacia ahí. Esto se pega en la parte de adelante y esto todo va hacia arriba. Hacia ahí. Básicamente, ese es un poco el trapecio. Con lo que vamos a... ¿El rename no tengo por aquí yo? No. Vamos a poner trapecio. Eso es. Y vamos a quitar todo lo demás. Quitamos esto. Quitamos esto. Y por supuesto quitamos la parte de abajo. Así. Y a esto le doy un grosorcito. Perfecto. Le hacemos un Dynamesh. Y venga para adelante. A por el siguiente músculo. Vale, entonces le pegamos. Fijaros cómo se pega aquí la escápula en esta parte de aquí. Voy a quitar el eructor espinal un momento. Eso es. Cómo se pega ahí, ¿vale? Esta parte. Y luego ya se pega ahí, ¿vale? Lo que es el trapecio. Eso es. Y esto, por supuesto, va a la parte occipital, ¿vale? De nuestro cuerpo. O sea, de la cabeza. Así. Ah, sí. Vale, perfecto. Ok. Ya veis cómo poco a poco vamos haciendo todos los músculos que van cogiendo forma poco a poco. Vale, ahora vamos a hacer el dorsal. Vale, que el dorsal no hay ni uno más así de por medio, ¿no? Quitando el teres y así. No, el dorsal, vale. Pues venga, a por el dorsal. Ahí estamos. Entonces, cojo de nuevo voy a ordenar un poco. El trapecio, el oblicuo, abdominal. Bueno, abdominal por aquí. Voy a poner aquí abdominal. Rename. Abdominal. Membrana. Así.
Oblicuo, pectoral mayor por ejemplo por encima de esto, serratos por ejemplo por aquí, vale. Uf, ni comento, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Perfecto, entonces quitamos esto. Ahí estamos. Vale, vamos a por el... Espera, o igual hacemos el redondo mayor primero. Sí, vamos a hacer el redondo mayor porque... Porque... Un momentito. Luego el dorsal va por encima. Aquí. Tenes mayor. Entonces... vamos a hacer... Voy a coger body. Duplicamos esto. Vale. Y aquí tenemos. Podemos hacer aquí. Aquí podemos coger dos. ¿Qué es? El dorsal. Por un lado. Y por otro lado. Este. Vale. A este le damos lo de siempre. Grosor. Dynamesh, ¿vale? Y posicionamos. Entonces, sabemos que este músculo, ¿vale? El teres mayor se conecta desde la parte inferior ahí. Desde la parte inferior de la escápula ahí hasta el húmero, ¿vale? Ahora cogemos este. Este es teres mayor. Duplicamos. Y podemos hacer el infraespinoso. Vale, que el infraespinoso es un músculo bastante grande aquí. Que coge todo esto. Vale. Y se junta con la parte externa del húmero. Vamos a hacer un poquito más pequeño este. ¿Vale? Se junta con la parte externa. Ya digo, esto mejoraremos después, ¿eh? El tema de... El esculpido y eso, ¿eh? No os preocupéis, ¿vale? Entonces, este tenemos el infraespinoso. ¿Vale? Y si duplicamos el teres mayor... Tenemos el teres menor, ¿vale? Que este está justo encima de... Espera, voy a quitar un momento el mayor. Y también este, ahí. Está justo encima y sale desde aquí, desde la esquina. Ahí, desde la esquina. ¿Vale? Y se conecta con la parte externa. ¿Vale? Y luego por encima de todo esto... a ver... Hello darkness old my friend. ¿Puedes enseñar un momento los colores de tu interfaz, porfi? Los colores, sí. Preferencias... espera, ¿vosotros lo veis? Espera un momento. Si no,
Lo saco. Mira, o sea, voy a cambiar de esto. Voy a poner esto. Vale, aquí deberéis ver. Preferencias. Colores. Estos son los colores de la interfaz. Por si queréis. Os gusta o así, cogerlo. Tenéis ahí. Ahí tenéis por si queréis cogerlo. Sacáis una captura o lo que sea, ¿vale? Y listo. ¿Vale? Muy bien. Me gustan mucho los colores que has asignado. Me alegro mucho. Me hago la idea, gracias. Sí, esto como está resubido podéis ponerlo en pausa y si queréis echarle un vistazo después, tranquilamente se puede ver. Sí, el dorsal. Body. Vale. El dos. Ah, pero si ya he sacado antes para el dorsal, ¿no? Si he sacado antes para el dorsal. ¿Qué he hecho con el del dorsal? No sé lo que he hecho con el del dorsal, pero bueno. Cogemos esto así. Y lo mismo de antes. Borramos. ¡Ey, mierda! Que he cogido aquí. Eso es. Vale. Le damos un grosorcillo aquí. Vale. Y esto también, lo mismo, iría a la... al húmero. Un momentito, que quiero asegurarme de que va el húmero. Sí, eso es. Eso es. Va el húmero. Perfecto. Pasa por encima del Teres. ¡Ay! Los romboides todavía. Espera, que no he hecho los romboides. Que se me olvidan los romboides, macho. Vale, voy a activar el erector espinal. Ahí. Así. Y esto ha pegado por aquí. Eso es. Vale. Espero que estéis viendo un poco y os esté sirviendo un poco para haceros una idea de cómo funciona un poco todo. Vale, el erector espinal, vamos a meterle un poco más para adentro, que está muy exagerado. Vale. Vale, perfecto.
Vamos a quitarle un poco, restarle de aquí. Eso es. Y luego el trapecio pasa por encima de esto. Ahí estamos. Vale, vamos a darle un poquito de curvatura a todo esto, que se está quedando muy plano. Vale. Vale, ya vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Vale, esto ya está... Ah, sí, el pectoral, ¿vale? El pectoral, yo creo que... Bueno, nos falta luego el romboides, el menor, el mayor. A ver, y hay alguno más aquí en la espalda. A ver que se me ocurra la espalda. No creo que haya ni uno más en la espalda, pero espera que... A ver... Que igual se me olvida alguno. No, creo que los romboides y... No, los romboides yo creo que son lo más destacado. Vale, vamos a hacer el pectoral en un momento. Luego está el pectoral menor también, que luego haremos. Vale, entonces... Hacemos así. Este por aquí. Y este se conecta con la parte del húmero. Así. Vale. Este de arriba se conecta directamente con el húmero. Vale. Y luego los de abajo. Aquí tenemos uno. Esto igual luego lo separaré en distintos objetos, pero bueno, por ahora. Vale, y cada uno de ellos se va poniendo por detrás del anterior. Mira, ahora vamos a hacer esto, quitamos esto fuera. Vale, así. Y ahora estos que entran por detrás van saliendo por aquí. O sea, aquí tenemos uno que hará tal que así. Y los otros harán cosas intermedias. ¿Vale? Y el otro se pegará ahí. Vale, ahora tranqui, porque está como muy chapuza, ¿vale? Pero la cosa es que, a ver, esto si lo hacemos después individualmente se entenderá bien, ¿eh? No, no os preocupéis, ¿vale? Vale, todos se pegan al húmero, pero cada uno en un punto distinto. Pero insisto, esto cuando lo hagamos por separado se verá mucho mejor. Se pega el húmero ahí. Sí.
Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Vale. Y voy a hacer un par de cositas más simplemente para dar un poco de forma. Vale, porque si no, parece como un poco chapucilla. Vale. Que es, vamos a darle un poco de forma al deltoides. Que este es el que va a dar la forma al final a todo el torso y todas estas cosas, ¿vale? A ver, un momento, ahí está. Vale, entonces ponemos ahí. Esto también lo ponemos aquí. Vale, y como veis, ahora tiene un poco más de forma, porque antes, sin el deltoides, esta parte de atrás se quedaba un poco extraña. Ahora con el deltoides empieza a ver un poco mejor toda esta parte. Vale. Muy bien, muy bien. Pues bueno, poco a poco vamos avanzando. Vale, como veis, ya hemos hecho un buen cacho de los músculos. Hemos puesto ahí unos cuantos. Nada mal. Aquí hay que mejorar todavía esto, ¿vale? Hay que mejorarlo. Sobre todo aquí, la entrada de esto. Esto cómo se conecta con esto. Vale, darle un poquito más de volumen a la espalda. Vale, un poco más de oblicuos, por ejemplo. Vale. Vale, y definitivamente yo creo que hemos hecho bastante cacho. Falta todavía mucho, pero hemos hecho bastante cacho en el día de hoy. Fijaros cómo hemos puesto todo. Bueno, aquí esto estará en tres partes. Vale, será algo así. Ya lo haremos esto bien, ¿vale? Ah, sí. Vale, entonces, pues bueno, espero que hayáis aprendido cositas, hayáis avanzado. No sé si alguien estaría esculpiendo o lo que sea, pero bueno, vamos poco a poco haciendo todo esto. Vale, luego ya remataremos, haremos bien, dejaremos lo mejor posible, pero bueno. Pues nada. Gracias a todos por estar por aquí. Estaremos en otro directo muy pronto, ¿vale? Resubiré al canal todo lo demás. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludito a todos y adiós.